Te pillé. No me has pillado porque no estaba jugando con vosotros. Pero... ¿se has salido corriendo? Tú lo has dicho. ¿Y esto? Los mutantes del espacio sideral. Guau. Es un número especial que han sacado para las vacaciones. Es un poco raro, ¿no? Conozco un escondite. ¡Corre! ¿Por qué nos perseguía ese loco? Me perseguía solo a mí. Mira. Juan, en el cuento nunca tienes miedo. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo me llamo María. Venís de Madrid a casa de tus abuelos todas las vacaciones, ¿no? Sí. Igual nuestros padres eran amigos de pequeños. En la casa donde vivía mi padre hay un montón de cómics viejos. Seguro que por aquí encontramos alguno. No creo. No es ese tipo de casa. Ningún vecino del pueblo ha querido comprarla. Mi abuela dice que es porque está maldita. Y fantasma. Los fantasmas no existen. Todo el mundo piensa que está como una cabra. Pero yo la creo. Antes de que se la llevaran al hospital, escribió esto. Había una vez un campesino que cuidaba naranjos y vivía con su viejo. El niño murió de una pulmonía y la gente le echó las culpas a su padre. A los pocos días llegó una bandada de pájaros que comenzó a comerse la cosecha. Entonces, el hombre plantó un espantapájaros y todos huyeron del pueblo, porque daba tanto miedo que las naranjas comenzaron a pudrirse y el hombre tuvo que esconderlo dentro de su casa. Una noche, los gritos de un niño lo despertaron. El hombre se levantó, encendió una vela y justo en el momento en el que iba a girar el pomo de la puerta, ¡zas! Los mayores nunca cuentan lo que pasó porque tienen miedo a recordar. Pero es solo una leyenda. No querrás jugar para siempre al pilla-pilla, ¿verdad? Vamos, comienza a leer a tierra mojada. Son pájaros. Se refugian en el entretecho cuando está a punto de llover. ¡Yo me voy! No podemos irnos hasta que pase la tormenta. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Por qué haces eso? Cada segundo que pasa desde que se ve el relámpago hasta que se oye, dice lo lejos que cae de nosotros. 4 segundos son como 4 kilómetros. Luego me dices a mí que yo soy raro. Uno, dos, tres.
La tormenta se está acercando. Cuenta conmigo. Abrió la puerta. 100 pájaros entraron en la habitación para atacarle. Y luego vio como el espíritu del niño le miraba reencarnado en el espantapájaros que había cobrado vida. El nombre de los pájaros...